Muchísimas gracias por venir, por romper vuestra rutina veraniega como yo. Y bueno, pues yo eh, lo que quiero contaros hoy es un poco qué supone trabajar y ganarse la vida en una comunidad open source. Open source me refiero son comunidades, como dice mi mujer, donde trabajan mucho vendiendo algo que es gratis. ¿De dónde se saca dinero de ahí? O sea, porque tú si vendes cosas que son gratis es, es complicado, ¿no? el pues open source no es solamente es que sea libre, sino que además suele ser servicio gratuitos y demás. Bueno, pues yo me dedico a bastantes cosas, esto es una vida un poco resumida, es que haría falta seguir diapositivas, pero esto es un poco de las principales. Soy culpable de ayuda a WordPress, que es un blog que se habla sobre WordPress, no wordpress.com, que es como una empresa, sino el mismo WordPress, el software, y principalmente soy profesor, consultor y escritor, que tengo algunos libros por ahí. Eh, administro la web de wordpress.org, española, y esto del GT es el editor global de traducciones. O sea, cuando, ¿alguien de aquí utiliza WordPress en su empresa para su blog, web corporativo y eso? ¿Podéis levantar la mano? Solo, solo tres, ¿no? Los de, ah, vale. Igual alguno lo utilizáis, pero no sabéis lo que es. Bien, pues si lo tenéis en español, es gracias a que hay gente que gratuita y voluntariamente traducen eso a diario o sacan tiempo de su empresa para ello. Y bueno, pues soy embajador de marca de en España, de JIT, que es una empresa de plugins de, de, que está en Canarias, y promotor de una serie de actividades que ahora os comentaré. ¿Vale? Vamos allá. Bueno, eh, lo primero que os quiero comentar es cómo ganarte la vida en una comunidad open source y hablar un poco de lo que os prometen contra la cruda realidad. ¿Vale? Porque al final todo esto se asocia y dice: bueno, WordPress es una cosa con para-blogs. ¿Este tipo a que me dedica? Pues yo me dedico principalmente, mi principal elemento de marca es mi blog. Y mi blog lo que hago es compartir cosas gratis. Comparto gratis cosas que hablo de WordPress. Buscáis ayuda sobre WordPress, que se me ha caído el blog y tal. Eso es lo que me dedico yo principalmente. Bien, cuando hablamos de esto, siempre yo empecé como casi todos a esto de ganarte, el, ganarte la vida con tu blog, ¿no? Pues cuando te venden este tipo de cosas, yo empecé como todo el mundo, ¿no? Y tú le metes esto del AdSense, que metemos todos al principio y dice bueno pues si alguno pica, si alguno pica lo que no case cuando pican te cuesta dinero. Pero bueno, después de seis meses de duro esfuerzo, estas eran mis maravillosas ganancias, no sé si eran pues eso, como 0,50 euros, ¿vale? En el blog más importante sobre WordPress de la comunidad en español. O sea, no existe una cosa igual. O sea, de hecho, los americanos me llaman y dicen, ¿por qué no lo haces en inglés? Que se te estaría forrando. Pero no, no puede ser, ¿vale? Hay también un mensaje que a mí me llegaba, ¿no? Hazte rico mientras duermes, ¿no? O sea, esto a mí me llegaba, lo que pasa es que me hice autónomo. Entonces, claro, cuando te haces autónomo. Pasa una cosa, que es que llama a la puerta a quién? A Hacienda Pública. Y dice, coño, entonces, joder, ¿donde yo llegó con cuatro? Resulta que estoy ganando uno y medio, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me hice autónomo y digo, bueno, esto es un problema, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y luego decía, sobre todo, hacerte rico desde casa, no comerte los atascos. Que hoy todavía casi no había, pero sabéis que a partir del lunes esto es un infierno. Y yo que vivo en Villalba, pues ni te cuento. Entonces, el hacerte rico desde casa, en realidad se parece más a esto. Porque claro, si te quedas en casa como ya que estás. Oye, que el niño está puesto malo, que te quedes con él, ¿no? Que viene el cartero, te que abrir la puerta. Eh, la compra, que se nos ha olvidado coger no sé qué. Supermercado, productividad al final de toda la mañana, dos horas. Y eso sí madrugas, antes que se despierten los niños. O sea, se parece bastante más a esto y luego, pues... O a esto, que es muy parecido, ¿no? ¿Vale? Aquí empatizáis, ¿no? Sobre todo veo que hay mayoría de chicas con lo cual pues qué es lo que nos pasa ¿no? nosotras las autónomas yo hablo mucho en femenino plural porque siempre trabajo con chicas se me escapa vale <laughs> y luego está ya la palabra la libertad financiera O sea, a mí esta es la que más me pone porque esto lo, lo veis en todos los lados no ahora yo soy muy fan de los programas estos de mini casa no os habéis visto ay oh, me encantan de la vida entonces siempre es la frase libertad financiera me encanta entonces toda la gente que se dedica a este mundo de internet lo que busca es esto es cómo puedo yo pues que me compre Google dentro de tres semanas Forrarme de financiera desde casa, ¿no? no depender, ni hipoteca, ni nada de esto, ¿no? Tirar para adelante. La libertad financiera es eso, ¿no? ¿A qué cuelen las nubes? ¿no? O sea, en realidad lo que estás es encastrado en casa, trabajando como un loco, que la libertad financiera lo que es es un atosigamiento financiero, ¿vale? <laughs> y todo esto, la fórmula te la vende muy sencilla. Seguro que algunos de los conceptos os van a sonar. ¿vale? ¿Vale? Esto es un esto es... empezamos a hablar de palabras, ¿no? Esta es la neolengua, esta que nos están enseñando. O sea, todos estos segmentación de nicho, advertising, coaching y vamos, Yo, de verdad, hace poco estuve en una, en una serie de, de webinars previos a una conferencia y había gente de mi mismo sector, o sea, de Internet. Internet en España somos cuatro, en realidad. Pero de repente digo, yo debo haber estado en la conchinchina, no les entendía nada, hablaba, hablaban en esto, hablaban en... En Juan ¿no? ¿eh? Hablaban en esto, ¿no? Y yo digo, ¿de qué estáis hablando? Ah, esto es lo... No, ah, coño, yo lo hablé de otra manera. No, no, esto, hay que hacer el, el funnel de ventas, digo, ah, el caminico ese para que la gente compre y tal. Ah, digo, ah, vale. Digo, en cristiano, que la gente luego no lo entiende, o sea... Somos una secta, ¿sabéis que uno de los principios de toda secta es crear un idioma para que solamente tú, que les entiendes, te sientas de la secta. Y es una manera de identificar a los que no lo son, ¿no? ¿Quién, ¿quién aquí no sabe lo que es un funnel? Pues, pues ya está, ya estáis saliendo por la puerta y el desayuno le pagáis, ¿vale? Porque no soy de la secta, soy de sencillo, ¿vale? Bueno, a mí todo esto lo que me da es unas arcadas del carajo de la vela, ¿vale? Porque no, no, no se puede trabajar con ello, ¿vale? Bueno, la fórmula al final que te venden, en la realidad, es que son banners de este tipo: de cómo ganarte la vida con un blog, multiplica el número de clics, todas estas cosas que también vendemos. Nosotros, yo también he tenido una empresa de marketing online y hemos vendido páginas de Facebook al, que al día siguiente había que volverlas a hacer porque Facebook te cambiaba los parámetros, esas cosillas. ¿No? 10.000 pavos de ayer no valen para nada, no, tienes que gastar 20.000 ahora. Uf. Yo he hecho mi dinerito, o sea, como, son, como mucha gente de aquí, ¿no? Y bueno, son cositas esto, ¿no? El training, pro-blogging, o sea, seguimos con los palabras estos de algada, ¿no? Y luego vemos mucho este tipo, ¿no? Mucho enlace, mucha, mucha afiliación, mucho tipo de cosas, que eso son las minucias, son las minucias de Internet, son las basurillas, ¿no? Multiplica por 10 y tal. Así llega un momento, o sea, que es que. Si llegas y tienes un blog, pues es que eres un tipo rarísimo y ser agrónomo, pues es como una cosa antiguaya, ¿no? O sea, eres una, un viejo o una cosa peor que tú, ¿vale? Bueno, la fórmula. La fórmula que nos venden es la fórmula de la búsqueda del oro, ¿no? Nos venden estas grandes pepitas enormes de oro, ¿sabéis? Que luego en realidad se parece más a esto la búsqueda del oro. O sea, realmente la búsqueda del oro era esto, ¿vale? Era gente pobre buscando salir de la pobreza, no queriendo tener riqueza. De hecho, hay, aquí en España hay como una especie de, de organizaciones, se juntan, de buscadores de oro modernos, que se juntan en plan como si fueras a casa campo el fin de semana, y esto es un, son una foto real, entonces se juntan a buscar oro en ríos de España donde, hasta que llegaron los romanos, eran ricos en oro. ¿Vale? Pues esos imperialistas y todas estas cosas, ¿no? Pues bueno, en realidad, quien gana pasta en la búsqueda del oro es el que vende las palas, ¿no? ¿A qué nos dedicamos nosotros? A eso, ¿no? a vender las palas, los cubos y tal. El pobrecillo que busca oro no, en realidad no tiene nada. Todo esto es un gran y enorme, conocidísimo esquema Ponzi. Todo lo conocéis, donde en realidad de todos los que venden, incluso vendemos hacerte rico online en cuatro días, en realidad los que nos vamos a hacer ricos somos nosotros vendiéndote la fórmula, vendiéndote la pala. ¿Vale? Nosotros de momento, mientras tú quieres, tú quieres, tú quieres, nosotros te canalizamos, te enseñamos los canales. Te mostramos cómo usarlos y luego, si de verdad tienes producto, vas a vender. Y si no tienes producto, es un esquema en el que el único que gana soy yo, que te vendo el cómo ganarte la vida con Internet y ese tipo de cosas. Es una gran burbuja que no está ya, porque esto es más viejo, esto es tan viejo como Internet. Hace años era la libertad financiera, es una frase que posiciona siempre. ¿vale? Posicionaba con AdSense, ahora con redes, ahora con Instagram, ahora con influencers, ahora con no sé qué. Yo estaba metido en todos los fregados. ¿Vale? Con lo cual, pues he chupado, he aprendido, pero también me he terminado asqueado un poco de todo este tipo de cosas. Entonces, entre tiempo, quiero contar un poco la, 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 la cruda realidad de todo esto. ¿vale? Al final, ganarte la vida con un blog, con una web, con, en internet, a, a fin de cuentas, es una lucha en la que hay muchos peleando por el mismo bicho. ¿Vale? O sea, en realidad, no es tanto. Es como en Carrefour, ¿verdad? ¿os acordáis? ¿no? La guerra de los supermercados, del hipermercado, es decir, pues, vamos a abrir más hipermercados. ¿Para qué? Si la gente es la misma. ¿Vale? En esto de Internet, vale, cada vez llegamos, eh, estamos pasando una brecha en la que la gente todavía hay gente que no está en Instagram, pero le quedan dos días. O sea, yo estoy, pero como si no estuviera, ya lo veréis. Pero hay gente que está de verdad. ¿vale? Y sin embargo, yo pues, he dedicado muchos años de tiempo libre e incluso de esfuerzo a conseguir que un producto que yo tenía, que era un simple blog, que tú buscabas ayuda sobre WordPress, que era algo que no existía, hace 10 años, porque no existía prácticamente, bueno, tiene 15 años, pero aquí en España era inexistente hasta hace 3 años. Claro, ahora cuando buscas, soy omnipresente en resultados online, absolutamente omnipresente. Entonces, la cruda realidad de cómo se conseguir esto, os la voy a contar. ¿Vamos? Venga, vamos ahí, vamos por la verdad, no me enrollas, ¿vale? La fórmula real de todo esto es este, los, me encantan los a todos os gustan, ¿verdad? Este es un poco más complicado, pero puestos a decir barbaridades, pues yo me he inventado uno, que se llama el taxnum. ¿No ¿No tenemos el branding, el coaching y la madre que los parió a todos? Pues esta ahora tenemos, el taxnum. ¿Vale? Esto es el taxnum qué es, pues muy sencillo, formula real que es, trabaja a tope como si no hubiese un mañana. ¿Vale? Esto te lo enseñan desde pequeñitos y sin embargo no lo aplicamos. En las comunidades open source también se puede aplicar esto, ¿vale? Yo por ejemplo ahora todos los, cada vez que cumple aniversario mi, mi blog, que es mi medio online actualmente, que era mi hobby, pero a día de hoy es mi principal elemento de marca. Cada vez que publico los resultados, la gente en realidad, pues bueno, lee las, todas estas cosas, datos, no, más de 4.000 artículos, no sé cuántos comentarios, un page rank de no sé cuántos, no sé cuántos millones de visitas anuales y la leche, que gracias a eso, pues a día de hoy me estoy ganando la vida, curiosamente. Lo que no ven es otra cosa, que todo esto, esto viene de algo. Todo esto, esto viene de que el 30 de diciembre de 2007 había un post de el típico Hola Mundo, luego todo después, que ya estaba publicando en el desierto. ¿vale? O sea, hace 10 años nadie de aquí sabía lo que puñetas era WordPress. Utilizábamos otras cosas, yo mismo utilizaba otras cosas. Yo esto por, por curiosidad malsana De hecho, mi blog yo lo abrí para ir apuntando, era un blog de notas, para ir apuntando aquello que iba aprendiendo sobre esto del WordPress. Pues como no había nada en español, yo me la apuntaba. Digo, guapo, ah, pues me la apunto online, así me lo consulto, me hago mi Google de WordPress. Claro, al principio no me visitaba nada ni mi mujer, ¿no? O sea, pero es la realidad. Pero poco a poco, pues mira, a día de hoy, de los 4.200 artículos, casi 3.800 son míos. O sea, que no es que yo haya abierto un blog por hobby y luego lo haya monetizado contratando gente, sino que lo que tengo son aportaciones puntuales de gente que de vez en cuando llega para hacerse marca por estas cosas, lo de la libertad financiera, que te dicen, uno de los estándares es, haz el guest blogging, ¿no? ¿Sabéis lo que es el guest blogging, no? Llámale a Fernando, dile que a ver si te deja publicar un artículo y entonces consigues enlaces backlinks y no sé qué tipo de cosas. Pues eso es el, el, el guest blogging. Tengo un poquito de guest blogging, pero poquito. Principalmente me lo he currado, no solamente a las entradas, sino que contesto a todos los puñeteros comentarios de la gente. Generas comunidad alrededor. Y haces una marca, la gente te va conociendo y sabe que estás ahí cuando le necesitas. Pero además tenemos otra cosa que es que wordpress.org, no el .com, el .com que es un sponsor maravilloso de la empresa Automatic, que utiliza un dominio que se llama wordpress.com, que son los únicos que pueden, pero normalmente utilizan es como un... Es como un blogspot, en realidad, o es como un Wix, el wordpress.com, que utilizan el software WordPress, que es, lo, que es de verdad libre. Bien, pues hay unos foros de soporte, que ahí sí que no rasco nada, no son míos, pero ahí también pues colaboro, ¿no? Ahí te haces un perfil en wordpress.org y lo que tienes es, bueno, yo en este caso he llegado a ser superadministrador, pero fijaros, inicio 11 debates, o sea, yo en realidad, en realidad he pedido poco, sin embargo, respondo mucho a la gente. La proporción es brutal. ¿Vale? De lo que yo pregunto en los foros, a lo que yo contesto, de 11 a 1000 y pico. Hay ¿Vale? una diferencia importante. <coughs> Esto es un poco otro reflejo. Esos perfiles que te crean, además, en WordPress.org, si no os habéis dado de alta alguna vez, algunos utilizáis WordPress o plugins de WordPress o temas de WordPress, ¿no? Pues cuando te das de alta en WordPress.org, pues puedes añadir a favoritos y te crean un perfil que es un poco marca. Yo de otro mundo le animo a todo el mundo que utilice WordPress a que se haga un perfil en WordPress.org. Porque, aparte de animarte a colaborar en esto que es gratis y todos nos aprovechamos, yo tuve una empresa llamada Medios y Redes que se dedicaba a medios y a redes. Bueno, lógico, teníamos una red de blogs y hacíamos social media, hacíamos de todo, ¿vale? como hacemos todos. Y yo, por ejemplo, siempre he dedicado a los empleados que tuvieran unas horas pagadas por la empresa dedicadas a sus propios proyectos. Y el que no tenía proyecto le decía: pues trabaja en wordpress.org, porque nosotros utilizamos Wordpress que no nos cuesta un clavel. Y nos permite hacer desarrollos para clientes, diseño, nuestras propias webs, montamos el Buvox sobre WordPress, bueno, hicimos bastantes cosas. Entonces, es una manera de, tú ahora mismo, devolverle algo a esa herramienta que te da tanto, que es, que es libre, que es de open source. Esto te crea un perfil que es una de las maneras de hacerte un nombre también dentro de esa comunidad. Porque no hay un certificado. Si alguien nos dice mañana, eh, certificado de experto en WordPress oficial, un mojón, no existe. ¿Vale? Esto es lo único que existe. No existen diplomas oficiales de WordPress. Es comunidad pura y dura. Y bueno, al final también puedes subir tus propios plugins y este tipo de cosas. Y luego en la misma web, pues también he colaborado publicando noticias, contestando a la gente, igual que haría en mi blog. Me he dedicado también a ayudar a la gente con el tema de las traducciones. Ahí he metido muchas traducciones. Pues colaboro pues, en los mismos foros, el mismo wordpress.org, un montón de el mismo, la misma el software. Porque cada uno colabora lo que sé. Yo, por ejemplo, soy de letras. Entonces, yo programar he aprendido pues, a lo bruto sin libro y picando picando código a lo tonto. Entonces yo no soy programador, pero programo. Pero sí que, por ejemplo, soy traductor porque he traducido oficialmente. Con lo cual digo, bueno, pues ya ayudo con las traducciones, a ratitos. Sacaba mis ratitos de la empresa, de esos que me paga la empresa, para ir traduciendo cosas poquito a poco. Y te ibas haciendo un nombre, ¿no? El yo aseo, que lo suele conocer y mucha gente, no solamente en lo que te gusta, sino que no. Y luego además... Hacer comunidad. Otra manera muy grande de hacer comunidad en una comunidad de este tipo, de hacerte un nombre, es los eventos que tenga esa comunidad, como este tipo de eventos. No solamente asistiendo como espectador para aprender, sino ofreciéndote sin cobrar, porque aquí no cobra nadie, vale. tampoco no estoy cobrando por hablaros a vosotros, pero estoy disfrutando, es distinto. Y también también posiciona, vale. Me, me subirán seis followers o siete hoy, pues ya está, me voy por pagado. ¿Vale? Entonces, en un evento WordCamp, son los eventos de la comunidad WordPress, hay muchas maneras de darte a conocer. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hace falta de todo. Hace falta gente que sea community manager. Hace falta gente que atienda a los asistentes. Hace falta ponentes. Hace falta organizadores. Hace falta de todo. Normalmente somos gente voluntarios que nos dedicamos a montar un evento profesional. El primer año lo pasamos así. Por ejemplo, fue este año el WordCamp Madrid, pero el siguiente nos saldrá mucho más fácil. Llevamos dos, pues el tercero nos saldrá mejor. Y eso también te posiciona en el mundo online. Porque si eres una persona que has diseñado, por ejemplo, el logo de un evento WordCamp, eso es algo que mucha gente no puede decir. Mucha gente no ha diseñado el logo de un evento, que estamos hablando de un evento de una gran comunidad que a día de WordPress es la leche. El ser community manager en un evento que ha movido no sé cuántas mil personas físicamente, más unas 30.000 online, más no sé cuántos y tal, pues es parte de un currículum que, por el que no has cobrado, pero ya tienes un currículum. ¿vale? Bueno, hasta el final vas a costar, si encima te metes en la organización, pues ahí puedes estar y luego es participar. Yo, por ejemplo, empecé participando como ponente. Pues lo como hacía en el blog, contando lo que yo aprendía. Empecé contando, estamos hablando del 2007, 2008, 2009, participando en mesas redondas, como asistente también aprendiendo, ¿vale? y vas saliendo en fotos, ¿vale? vas teniendo una actividad, vas teniendo una, forma, una formación tú a tu vez, te vas dando a conocer, hasta, no sé cuántos me he metido aquí, una barbaridad, esto ya es casi de ahora, al final lo que hacen también, por ejemplo, Wordpress, es que tiene su propio canal de televisión, que se llama Wordpress TV, y eso es otra manera que también te posiciona. Todo esto es by the face. Yo aquí era gastándote dinero, yendo a los eventos, aprendiendo y durante, como he visto, desde 2007, 10 años. ¿Vale? Pero apareces y además te quedas a los contributos de que son en todos estos eventos, son el día en que la gente no vamos a aprender, pues, por ejemplo, sino que decimos, bueno, pues, ahora vamos a poner un rato y vamos a ayudar todos a Soulside, vamos a pasar el mocho y a recoger los vasos porque ya que los muchachos nos ceden el espacio, vamos a ponernos a colaborar con ellos. Ese es el contributor de, de todos los eventos de comunidad que casi todos tienen, pero WordPress en particular. Entonces ahí puedes aprovechar a compartir pequeñas cosas, ayudar a WordPress y traducirlo, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, no me quiero enrollar mucho más. A, asociado a esto hay además... Eh, una red eh, profesional, esta sí es de wordpress.com, esto es un servicio que ofrece wordpress.com que es muy interesante, pero curiosamente se alimenta de toda tu actividad en wordpress.org. Se llama, es un sitio, una web que se llama jetpack.pro, entonces ahí te puedes crear un perfil online donde tú hay una serie de campos que tú puedes añadir manualmente, pero sobre todo hay muchos campos que los hereda de toda tu actividad en wordpress.org. Por ejemplo, si tú tienes ya el perfil en WordPress.org, hereda, por ejemplo, los plugins que has creado, tus, tus, eh, tus vídeos publicados en WordPress.tv, con lo cual tienes un perfil profesional. Esto es lo más parecido, esto sí, a un diploma de WordPress ¿Vale? que es una cosa como no hay una empresa detrás no hay una, una entidad oficial no hay ningún ayuntamiento que lo pague sino que somos todos entre todos aportando y haciendo pequeñas cosas los que tenemos Pues es una, lo más parecido a tener un perfil profesional o una especie de diploma en este caso online y te muestra toda tu actividad en todo eso que hemos visto yo lo recomiendo a todos los que trabajéis o alguna vez os animéis a, a colaborar en wordpress.org apuntaros en esto de jetpack.pro que es de, además de uno de los sponsors de, de estos eventos de wordpress.com y darle sentido y darle un poco de visibilidad y más fuerza a vuestro perfil dentro de lo que podéis hacer en WordPress o ayudando a WordPress o participando en esto. Y luego además, y si no, podéis hacer una cosa local, que esto lo hacemos muchos, que es, bueno, yo no me veo capaz de montar un evento WordPress, pero lo que voy a hacer es, pues mira, me pongo y monto unas reuniones en damiguetes en mi pueblo, donde hacemos lo que hago yo en mi blog. Pues ya no solamente soy yo, yo por ejemplo tengo una meetup de estas, una, una quedadas en Villalba. Hacemos una al mes, quedamos. damos? Tiene dos elementos fundamentales. Uno, aprender entre todos de lo que ya sabemos, de hecho, os animo a entrar en meetup.com, que supongo que la habéis utilizado alguna vez, la mayoría, ¿vale? y buscar por WordPress. Os va a salir cercano a vuestro lugar, casi seguro que hay una meetup en Móstoles, en Alcobendas, aquí mismo en Madrid, que se hacen aquí cerca, algunas se hacen en sideground otras se hacen en el campus. Hay eventos donde te puedes juntar Coste cero, conocer gente súper interesante, donde surgen grupos de trabajo muy interesantes. Yo he visto en que han salido empresas de ahí. Se han juntado un diseñador, con un programador, con una persona de marketing y sale ahí un nicho de una startup. De gente que con ese nexo de unión de conocer WordPress, utilizarnos su negocio, aunque sea como blogu bloguero o de community manager, de repente surgen oportunidades. Aprendes cosas nuevas que te abren los ojos y además conoces a quien lo hace. Que eso es lo bonito. Y el segundo elemento que tiene una mitad son las cañas, donde todo eso se afianza mucho más y localmente, porque todos ya sabemos cuál es el bar bueno, donde poner el buen pincho. Con lo cual, os animo encarecidamente a apuntaros a algún tipo de mitad de este tipo. ¿De acuerdo? Bueno, y yo luego además os contaba que os iba a decir algunas cosas adicionalmente que hago, porque yo he llegado a un punto en la vida donde, aparte de tocarme todo, ¿vale? He pensado que llega un momento en que tienes que repartir algo de lo que, de lo que eres y de lo que tienes y de lo que puedes hacer por los demás. Yo considero que es bueno. ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, en esto de WordPress, no solamente colaboro con la comunidad y de hecho he recibido un feedback muy bueno, que hoy mi mujer todavía no se lo cree, yo vivo de esto que decía enredar todas las noches haciendo tonterías. ¿vale? Eso de bloguero, ¿qué haces ahí de bloguero? ¿Qué es eso de ser bloguero? Eso no da dinero, ¿No me quitas tiempo, ese tipo de cosas, ¿no? A día de hoy, pues me gano la vida haciendo cosas de una cosa que es gratis. Bueno, pues yo pienso que hay que devolver algo. Entonces, por ejemplo, un proyecto que hemos hecho ha sido una asociación que aunque yo hago webs para los demás, voy a dedicar, como hacía mi empresa, voy a dedicar un tiempo a montarle webs a aquella gente que no tiene dinero ni para eso. Y fijaros que WordPress es gratis, pero hace falta hosting. Entonces, bueno, pues, pues consigues el apoyo de patrocinadores como Saigran, una empresa de hosting que también tiene una... Función social, como debemos de tener todos, tanto como personas como empresas, en este mundo, de una función social donde da al que de verdad no puede. Entonces, pues ahí montamos hackathons, que se le llaman, donde en 24 horas te montamos una web gratis. Normalmente es un trabajo de ONG, porque esto es una ONG, de ONG a ONG. Hay muchas ONGs que no tienen recursos, que no tienen subvenciones, pero eso no evita que hagan un gran trabajo. O sea hay ONGs que no empiezan a trabajar cuando le llega la subvención, sino que llevan muchos años trabajando y igual alguna vez les llega alguna subvención, ¿vale? Pues a esas que no tienen subvención nosotros les ayudamos por lo menos para que tengan su presencia online. Y es una de las cosas que más te enriquecen en esta vida. Y os animo a que siempre a que busquéis una causa, una causa personal, una causa de pareja y una causa social, ¿vale? Porque son los ámbitos de la vida en los que nos tenemos que mover. Al final la vida se compone de muchas pequeñas cosas. Y está muy bien como yo que seáis unos crack en vuestro primer ámbito, que somos nosotros mismos, que soy yo mismo, que yo me cuido, me, me, me hago regalitos, me hago todo el tipo de cosas, pero a veces nos pasa que somos un fracaso en pareja, y sin embargo socialmente somos la leche. Mi mujer me lo ha dicho muchas veces: dice, ¿Cómo envidia a tus compañeras de trabajo? O sea, es que te adoran. Yo socialmente soy la hostia. Siempre vamos en pareja pecaba, porque trabajaba en Carrefour. ¿Vale? Pero he ganado mucho desde que dejé de trabajar en Carrefour. ¿Por qué? Porque sobre todo tuve la visión de que al final se te despachan con un ramo de flores porque te ha pegado un chungo o te ha pasado algo. Entonces, os recomiendo de verdad encarecidamente a que enfoquéis, aparte de vuestros objetivos de vida, de ser mejor persona, aprender esto, tener un coche chulo, eh, vivir, pasar más tiempo con tu pareja, enfocaros también en eso, enfocaros también en la parte social, en la parte de, de lo que nos rodea, pero también en esa parte que no nos rodea, pero está ahí y nadie se acuerda de ellos, que es regalar algo de nuestro tiempo o conocimiento para aquellos que de verdad no tienen. Y entonces una, una manera que tengo de hacerlo es esto, hacemos los hackatones estos que os digo, y luego también eh, otro objetivo que tengo es llevar WordPress a las universidades. Porque yo, aunque soy profesor en universidades, yo doy cursos de web, de desarrollo, de programación para la Camilo José Cela en este momento, ¿vale? como he dado para otras anteriormente. ¿Y so, ¿qué, qué doy? Masters, ¿vale? porque es el... el es el nicho de las universidades privadas, son los máster. Y en las públicas pasa igual. La formación reglada que hay ahora mismo para nuestros hijos, hermanos, amigos, primos, padres, lo que sea, es hasta aquí. Pero el mundo laboral ya pasó hace tiempo por aquí y realmente está aquí. Entonces pues van a los chavales a la universidad, les enseñan HTML, cuando llegan al mundo de la empresa lo que se encuentran es una huella con WordPress. Y si quieres aprender a usar WordPress o a usar redes sociales o a usar herramientas de medición y de análisis, te tienes que pagar un máster un y si es bueno te pagas 12, 18.000, 30.000 euros, lo que sea. Yo soy profesor de máster, pero mi objetivo es dejar de ser profesor de máster. Es que mis hijos, cuando estén en la universidad, eso ya se lo den en la universidad. Les den las herramientas que se están utilizando ahora y no las que se utilizaban hace 10 años. Eso es otro de mis objetivos de vida, por pues, si sí, alguno quiere coger ideas. Y luego además he montado un, una web de WordPress para entidades sin ánimo de lucro, para todos aquellos a los que no llegamos con el, con el hackathon, pues darles una especie de guía sobre WordPress, de cómo hacer su web, cómo gestionar eh, colaboradores externos, cómo gestionar eh, financiación. Es una web bastante amplia que yo creo que está bastante bien. Bueno, esas son mi, mis causas. ¿no? Todo esto al final lo que me ha llevado es a que aparezco de vez en cuando, me multidisciplinario. Un ejemplo a seguir de persona productiva. Este me encanta. Este cuando los blogueros son creativos, son la leche. ¿no? Entonces te venden te titulares, entrevista referente de WordPress en España. Entonces, esto es diez años después. ¿vale? Y bueno, te entrevista gente muy interesante, profesionales y tal. Bueno, esta es otra empresa en la que era colaborador. El resultado, es, tienes un cierto éxito. ¿vale? Ese cierto éxito te lleva a que haya empresas como SiteGround que quieran trabajar contigo, porque vienen, no sé si Moncho, vienen a España y decir, mira, nosotros estamos especializados en WordPress, Queremos trabajar con alguien que nos ayude, que, nos, que colabore con nosotros, que juntos nos retroalimentemos de marca. Entonces yo también soy muy selectivo a la hora de ser embajador de marca. O sea, yo me llegan muchas propuestas para hacer de embajador de marca de empresas, pero yo tengo que ganar con la marca de esa empresa, igual que ellos pretenden ganar asociándose a mi marca. Y yo no comprometer mi marca durante un año. Y echar a perder la confianza que he ganado de la comunidad WordPress en su conjunto durante 10 años. Con lo cual, llega un momento que tampoco no todo es dinero y no todo es tan fácil. No es venderte al primero que te suelte mil euros encima de la mesa por decir, oh, soy no sé qué, soy Fernando Alonso y me pongo la pegatina. ¿Vale? La pegatina, esa te dura cuatro días y si estás vendiendo producto malo, al final tu marca la comprometes también. Y esa marca que te cuesta en las comunidades se llega, se llega vendiendo cosas que son gratis. Pero productos asociados, entonces también con Jit pues está haciendo colaboraciones, webinars y demás. Al final lo que haces es tienes una serie de productos asociados a tu marca, como yo en este caso, cursos de WordPress, formación que es lo que más me gusta, Además, la formación me encanta porque mi parte social es muy completa, me encanto, me encanta, eh, me encanta estar con gente y se agotan siempre los cursos, ¿vale? También doy consultorías que es una cosa muy loca que hago yo, pues son consultorías en barbecho. O sea, me llama alguien, me dice Fernando, quiero una hora contigo. ¿Para qué? Para que me ayudes a con mi blog. Y yo me planto ahí delante del tío, bueno, ¿qué te pasa? Eso es una locura, no lo hagáis nunca, jamás. O sea, siempre un briefing por delante para saber lo que te va a preguntar y decirle, mira, no cualifico, si sí cualifico o centrarlo muy bien en el nicho. Pero bueno, yo en esto pues, soy como una especie la enciclopedia de WordPress. O sea, yo me sorprendo de la de cosas que sé. Pero y me, me mola porque me mola el contacto directo con las personas. <laughs> y además, pues también hago webs a medida y este tipo de servicios. Y cuando llegas y tienes un nombre, pasa lo mismo. Si alguien quiere hacer un libro sobre WordPress, pues ¡pruf! sale el Fernando Tellado y hace el libro sobre WordPress, que creo que además hay contiene por ahí uno ahí para que no se persigue, para que curioséis o para que lo sorteéis o no sé qué, ¿no? Va a sortear un libro maravilloso y luego lo firmo y este tipo de cosas. Bueno, al final, el secreto de verdad de todo esto ¿vale?, es, es un poco distinto, ¿vale? Estábamos hablando, es tener el calendario a tope de actividad, ¿vale? El tiempo libre es la libertad financiera, el trabajo desde casa y todo eso. Al final es trabajo, 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 trabajo. Luego hablaba antes de la fórmula secreta, aparte esta frase de Woody Allen que me encanta, ¿no? se basa en insistir, es lo que decía, trabaja a tope como si no hubiera mañana, da igual en lo que sea, si es una comunidad open source también tiene resultados, pero siempre tienes que tener el foco en que estar trabajando para la comunidad. Y algunas cosas que yo me he dicho a lo largo del, del tiempo, ¿no? o sea, Hay cosas que yo considero que, bueno, tienes que tener, ¿no? Trabajo duro, constancia, humildad, coherencia, lo que os decía de no vender tu marca, ¿vale? Compartir, compromiso y sobre todo ser vosotros mismos. O sea, si no tienes haters no eres absolutamente nadie, ¿vale? Porque el éxito se lleva muy mal entre los demás, ¿vale? La gente lleva muy mal el que tú tengas una posición y ellos no lo tengan, y a mí no me importa, yo lo discuto con quien sea, más me encanta discutir, si no, seguidme en mi Twitter, ya veréis, arroba fernandot, veréis que me encanta discutir de todo, pero sobre todo porque no me importa decir lo que pienso y lo que siento, ¿verdad Ángel? Yo, mi Ángel Barbero y yo nos conocemos hace la pila de años y yo tengo haters, pero curiosamente no me llevo mal con ellos, ¿vale? Porque yo soy de las personas que priorizo la libertad a todo lo demás, ¿vale? Entonces priorizo el respeto también a todo lo demás. ...y nada, muchas gracias por este ratito ⁇